Yo creo que somos parte de un cambio administrativo que se da de manera natural. Nosotros estamos obligados a revisar minuciosamente lo que nos entregan, pues también para nosotros, de alguna manera, no tener ninguna responsabilidad de lo que se nos está entregando. Y en ese sentido, sí tuvimos algunas inconsistencias, que este periodo, como le decía, es precisamente para que las solvente la administración anterior. Sin embargo, sí nos dejaron sin mucha información. Puedo decir que Contraloría prácticamente la encontramos en ceros. Y bueno, Tesorería y Obras Públicas, pues están todavía en tiempo de solventar. Entonces, ¿todavía están en tiempo y forma? Sí, están en tiempo de solventar. ¿Van a presentar alguna denuncia, al Orfis? Fíjate que yo confío mucho en las instituciones. Entonces, pasando este periodo, una vez que ya hayan solventado lo que tengan a bien solventar, pues nosotros volveremos a hacer el recuento de los daños y por supuesto que lo vamos a turnar a la institución correspondiente. ¿Han tenido ya algún encuentro con la auditora del Orfis como para platicar ella con ustedes como alcaldes de cómo están encontrando las...? No, la verdad es que todavía no, hasta que los tiempos así lo determinen. Por ahora el único acercamiento por parte de Orfis han sido las capacitaciones previas a la entrega y recepción, que la verdad agradecemos mucho porque es bueno entrar con herramientas, ¿no?, para llegar a este proceso. Sin embargo, pues espero más adelante poder tener un acercamiento y pues ponernos a disposición.